Hasta las 13. Está con nosotros Juliana Casare, eh, Casataro, investigadora principal del CONICET. Es profesora de la Universidad de San Martín. es eh, sos bióloga, ¿no? Sí, bióloga. bióloga. Y doctorado en inmunología. Acá, ¿no? Así es, especializada en inmunología. Es una científica muy destacada, por cierto. Y la convocamos hoy. Ayer lo anunciábamos porque el doctor Jorge Tartaglioni destacaba la mmm, aparición de una vacuna contra el covid de producción nacional y eh, Juliana estuvo detrás de ese proyecto, así que nos parecía interesante poder parar un poquitito el vértigo en el que habitualmente entramos en la mañana para, para hablar, hablar de esto. Eh, contame un poquito el proceso, aunque sea sintéticamente, ¿cómo llegaron ustedes a generar una vacuna argentina contra el COVID? Bueno,. Eh... Somos, fuimos eh, hasta terminar más de 600 personas, profesionales de todo el país que participaron en todas las etapas. Eh, empezamos nosotras, es verdad, este proyecto, pero lo que sí es importante decir es que cada uno de los que participaron, o sea, son formaciones profesionales de más de 30 años de cada uno, o sea, el proyecto empezó en el 2020 por lo de la pandemia, pero cuando uno mira para atrás... Nosotros teníamos 20 años de estudio, bueno, los médicos que participaron, o sea, todo, es muy difícil que algo surja de la nada, sí, claro. ¿no? Vos tenés educación, tenés formación, eh, trabajo de mucha gente para llegar a, a participar en este momento. Y bueno, en el 2020 hubo un llamado de la Agencia Nacional de Promoción Científica y es verdad, nosotras, como investigadoras, propusimos, nosotros veníamos a trabajar a nivel preclínico. Eh, y era bastante humilde en ese momento, siempre supimos, yo me alegro cuando veo mis notas, porque yo tenía mucho miedo del periodismo en ese momento con lo que nos decían, nosotros siempre sabíamos eh, que nosotros íbamos a tardar más, pero nuestra propuesta no iba a ser para salvar al mundo, sino para algo que se requiera para Argentina, para nuestro país, y ahora la vacuna que, que se aprobó es una vacuna para los refuerzos que vamos, se necesitan anuales, como pasa como con lo de la gripe y siempre estuvo planteada para eso. Pero, pero, pero antes de llegar a la vacuna en sí, que te voy a preguntar claro, varias cosas, que vamos tiene, a preguntar pero que los objetivos que teníamos antes, por suerte, cuando fue cambiando tanto el covid, que eran parecidos. Por ejemplo, una de las cosas que pensamos en algo tan pronto era en la plataforma que eligiéramos. Cuando se acuerdan que teníamos diferentes plataformas sí, sí. de vacunas. Bueno, eso sí lo pensamos bien, porque nosotros pensamos, en el momento cuando elegíamos, tenemos que elegir qué parte del virus, todo lo que teníamos que decir de prototipos, era una, que haya plantas con capacidad de, de producción en Argentina de eso. Porque si vos cuando haces una plataforma además tenés que hacer una, una planta de industrial, eso sí nos llevaba claro. 20 años más. Exacto. ¿sí? Y no estaba la capacidad industrial. Nosotros elegimos vacunas a proteínas recombinantes a su unidad, que hay plantas de producción de monoclonales acá en Argentina. Y eso también es una distinción ahora del tipo de vacuna que es. Se parecía a hepatitis B, HPV. Entonces esa elección en el 2020 hizo que después nos tuvimos que juntar por esto que te digo. De Pero eso te quiero preguntar, antes ¿Ah? que sigas. Cuando decís nosotras, ¿dónde estaban? ¿Qué ¿Estaban trabajando dentro de la universidad? Y somos, dependemos del CONICET. Bien, o sea, este este, este proyecto empieza ahí. Sí. Y eligen esta plataforma pensando en la producción de la vacuna eventualmente para más adelante, en, la en capacidad ese momento. Industrial. Y otra cosa que también hay que contar a la gente: una vacuna no se puede hacer en una universidad. O sea, nosotros enseguida, los seis meses que teníamos resultados buenos. Teníamos que. Uh, no, nos juntamos Buscar a, un laboratorio. Buscar un laboratorio con capacidad industrial y no solo industrial, sino capacidad regulatoria. Ellos tienen también investigación y desarrollo al laboratorio Casará. Vimos Ahí gente, ustedes fueron a hablar a la gente de Casará. Sí, hablamos con la Agencia Nacional de Promoción Científica, que fue el que nos financió el proyecto al principio. Ahí, la agencia es estatal. Sí, la agencia nacional de promoción. Ahí nos llaman y dicen, ¿cómo van? Vamos, bárbaro, pero necesitamos ya eh, esto, ver si se puede transferir, porque. Claro. En la ¿Qué quiere decir transferir? Transferir es que el proceso que vos hiciste en la mesada de tu universidad se pueda pasar a una escala industrial y ver si eso es algo que yo siempre digo. ¿Cuánto salía la vacuna en mi mesada? Puede salir mil dólares. Era claro. un proceso que nunca podía ser aceptado por una vacuna. Entonces, es cuando uno transfiere o habla con la gente del, del, con capacidad de producción, escalado, de todo, es todo otro mundo. Claro. Otro mundo que no es el de un trabajo científico eh, común de los que hacemos nosotros siempre. Es otra cosa... Que es muy importante porque si no lo que nosotros hicimos no se va a pasar nunca en la realidad, ¿no? ¿Y cómo se hace para desde el Estado ir a, a dialogar con el sector privado, digo, para, para evitar que haya falta de, de transparencia? Digo, ¿Cómo se elige un laboratorio? ¿Cómo se licita trabajar con un laboratorio? Bueno, nosotros lo, lo que pasó es que cuando eh, fue Fernando Periano me llama y me dice, vamos, digo, fíjate las empresas, nos fijamos que empresas tenían esa capacidad, hicimos reuniones con todas. Y, entre, y, la, y la verdad que la que se interesó porque ya tenía esa tecnología en la empresa, ya había hecho vacuna de hepatitis B, eh, ya tenía la capacidad de hacerlo, tenía un montón de cosas, tenía investigadores, con que nosotros nos encontramos como gente igual que nosotros, pero del otro lado, mm. que eso era fundamental. Pero no era que la vacuna que nosotros teníamos ahí iba directo a. Pensé que tuvimos que hacer juntos eh, los preclínicos, fase 1, fase 2, 3, o sea, todo. Y eso eh, son pruebas con personas. Claro, todo eso fue eh, estos dos, tres años. En conjunto, más, y ahí donde yo digo 600 personas terminaron trabajando, porque fue nosotros, la empresa, que en la empresa debe haber más de 400 personas, los médicos que participaron en los ensayos clínicos, el ensayo Fase 2.3 se probó en 11 sitios de Argentina, Salta, Córdoba, Mar del Plata, La Plata, eh, Ciudad de Buenos Aires, en 11 lugares, con todos los médicos eh, clínicos, que la alegría nuestra era que fueron los mismos, ustedes saben que Argentina... Fueron los lugares donde más se probaban vacunas del mundo, las vacunas de COVID, y donde se reclutó más. Mirá. Y bueno, o eso sea que no... hay una predisposición a, a, sí. abierta a eso. Y esos mismos importante. médicos participaron, los que probaron las, las vacunas de FAI, son los mismos que participaron en nuestro ensayo. Eh... ¿Y cu cuándo empiezan a recibir? Imagino que debe ser alucinante. Voy decir que, mira, desde mi laboratorio, claro. ahora empieza a haber resultados positivos. ¿Cómo, cómo, es eso? ¿Cómo te enteras? No, bueno, avisan? nosotros probamos, no. Nosotros en el laboratorio. Eh, eh, Probábamos diferentes prototipos de vacunas. Y teníamos, y si hicimos a punto, lo que se, estábamos leyendo los trabajos del mundo, y decíamos, bueno, el correlato de protección más fuerte es, es, quiere decir anticuerpos que neutralizan el virus. Entonces medíamos eso y decíamos, bueno, esta fórmula es la que mejor da a nivel preclínico, que son animales. Uh -huh. ¿sí? Esa es la que seleccionábamos. Bien. Teníamos dos o tres y después cuando nos juntamos con el laboratorio le hicimos cambios para mejorarla. Perfecto. Y así después echan la planta vuelta de nuevo teníamos que probar todo que funcionara igual y no solo hacer en animales ahí eh, todo la to ahí se, se prueba toxicidad, seguridad todo el tiempo para cuando vos a humanos, es un montón de pruebas. Y otra cosa que también los científicos aprendimos y aprendimos en el proceso de trabajar con la empresa, con la gente de regulatorio, es que vos tenés presentaciones de eso con todos los dossiers la Matt, claro, para cada paso para que, que vaya da. autorizando. Mm -hmm. Y tenés que ir viendo en el mundo cómo son las presentaciones, qué es lo que piden, cuáles son los procesos regulatorios. O sea, es todo un mundo, la verdad, que eh, eh, fascinante, muy. Que, pero que te lleva tiempo. O sea, no es que cuando la gente te dice, bueno, ahora soy una vacuna de dengue. Bueno, <laughs> eh, es, 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 es toda una cosa que realmente. ¿Y cuándo te dicen, che, la vacuna funciona? ¿Se puede empezar a producir? ¿Cuándo pasa? Bueno, eso, eso pasó cuando tuvimos los resultados del fase 3, donde. Evaluaron todos los resultados de los 2.000 voluntarios y pudimos ver que era segura que es lo más importante, pero además que daba una respuesta inmune muy buena contra las variantes que estábamos probando que contenían la vacuna. Y eso se. pues cuando vos escribís un protocolo y se presentan en MAT, se pide, se dice de antes de, de hacer el ensayo, vos de antes decís, ¿la vacuna va a ser aprobada si cumple? Eh, este, el objetivo primario es tal, que tenga una, niveles de anticuerpos tales. Y lo pones antes de hacer el ensayo. Ah. Vos presentás el protocolo, MAT lo prueba y a partir de ahí puedes empezar el ensayo. Y es todo a ciego y después se evaluan los datos. Y si cumple estadísticamente con eso, vos, ahí presentaste los resultados a MAT y MAT la puede aprobar o no. Pero tuviste que haberlo presentado. Todos los ensayos uh -huh. clínicos se presenta de antes, que es lo que vos. No puedes después puede decir, ah, bueno, eh, pero ahora voy a poner otra cosa, ¿sí? Eso la gente por ahí no lo sabe, pero claro, sí. no, 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 Estamos hablando con Juliana Casataro, los que se están sumando ahora, es investigadora del CONICET, profesora de la UNSAN, bióloga, científica, eh, es una de las eh, personas que está detrás de esta vacuna argentina contra el COVID. Eh, pasado todas las pruebas, la vacuna está ok, eh, se empieza a comercializar. Eh, ayer el DOC nos decía que está alrededor de 23 mil pesos, ¿es así? Sí, sí. 23 mil pesos, y si lo cubre la obra social, algunas obras sociales que ya lo empezaron a cubrir el 40, 13 mil 800. Bien, ¿y cuándo se pone esa vacuna? ¿Qué, qué... Bueno, el tema del COVID eh, es, 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 son los ministerios de salud los que recomiendan el cómo se aplica, y va cambiando todos los años, ¿no? Eh, lo que se recomienda actualmente es dar un refuerzo anual. A personas que no son de riesgo, pero seguramente las personas de riesgo mayores de 60 eh, cada seis meses. Pero esto puede cambiar y yo creo que va a terminar siendo muy parecido a lo que pasa con gripe, eh, que se apliquen las dos juntas, que es eh, anualmente. La, ahora, en la CONAIN, que es la Comisión Nacional de, de Inmunizaciones de Argentina, propuso al Ministerio de Salud de que se incluya la vacuna de COVID en el calendario, como pasa con gripe, para las personas de riesgo. Claro, gripe está para personas de riesgo y mayores, ¿no? Claro, exactamente, uh -huh. eh, para que sea parecido. Eh, y eso, eso para el 2025. Y también dijo que Arba. Arba, lo que es interesante contarles a ustedes es la plataforma, la tecnología que tiene, porque está viendo un tema con COVID, que creo que ustedes lo saben, que es el tema, además de la desinformación, eh, todos estos movimientos antivacunas, mm. eh, anti. Bueno, la verdad que está viendo. No solo un problema de, de baja en la cantidad de gente que se vacuna para COVID, sino con todas las vacunas. Está viendo esto para. lo están. están teniendo los datos y la Incluso gente... en Argentina, porque sí, sí, sí. Que, que ¿En están Argentina está pasando sí. sí, eso pensábamos antes que era algo europeo, Estados Unidos, pero no, acá está pasando lo mismo. Están bajando muchísimo las tasas de vacunación. Eh, y, y lo que la gente eh, piensa que el COVID, o sea, no, no existe más, sí lo que se sabe en el mundo, los trabajos, lo que están mostrando, es que... Eh, tener COVID no es como tener gripe, o sea, no es lo mismo. O sea, no es que vos te agarras COVID tantas veces. Está viendo un montón de, de resultados de los últimos tres años de lo que te pasa post-COVID. O sea, uh -huh. es mucho mejor no tenerlo que tenerlo claro, realmente no, por todos los problemas, desde de diabetes asociada post-COVID, problemas neurológicos, eh, carditis. Bueno, está viendo un montón de secuelas eh, que no es lo mismo que. La gripeciña, como decíamos la. Uh -huh. eh, siempre Bolsonaro, sí. Claro, en ese, en ese sentido eh, está demostrado. Y justo tuvimos una reunión la semana pasada con los, la mayoría de los infectólogos y hablaban de eso, mostraron los datos de los trabajos últimos de, de resultados de gente que tuvo COVID. Y la verdad que no solo en la gente de riesgo, sino en la que gente joven, eh, los, 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 los lo que te pasa post-COVID no es igual que una gripe, por claro. más que el transitar el COVID puede ser eh, más puede severo. parecer una gripe pero las consecuencias puede ser más severas, grado claro. ¿Cómo es la producción ahora de las vacunas? O sea, ¿cuántas, cómo sigue ahora? Eh, ya está aprobada, ya está en la calle, digamos, uno ya se la puede aplicar, y ahora cómo es por día, por mes, ¿cómo sigue? Bueno, y eso está viendo el laboratorio la uh -huh. cantidad que, que se vende y según la, cantidad cantidad la demanda, necesita, según la demanda, la cantidad que, que puede producir. Nosotros, además, la la vacuna está preparada para actualizarse, porque esto es lo que va a pasar con COVID, que también necesitas esto de los refuerzos como pasa con gripe. Porque el virus al circular va mutando, uh -huh. si, deja, si baja la circulación no, no pasa esto, pero si sigue circulando de persona a persona, entra a mutar. Y al mutar cambia, entonces te pasa que por más que tengas una vacuna buenísima, al otro, cada año y medio, por ahí so, ya, esa respuesta no claro. la reconoce el nuevo virus. Eh, entonces sí estamos preparados, está, la vacuna ya está adaptada, reconoce las circulantes, pero eh, se, está, se presentó una nueva monovalente adaptada también para... Para la primavera nuestra. ¿O sea que ustedes siguen investigando sobre esa vacuna? Sí, sí, sí. Nosotros, algo que tenemos preparado en el laboratorio, que por eso seguimos todo el tiempo, es, por ejemplo, trabajamos en colaboración con el Malbrán y con los centros de vigilancia, con hospitales, donde, eh, donde todo lo que circula, tratamos de hablarlo en el laboratorio uh -huh. también, que tenemos un laboratorio de bioseguridad tipo 3. Y ni bien sale la secuencia de una nueva de preocupación en el mundo, ya el laboratorio la empieza a producir para... para, para porque es posible que se necesite cambiar esa claro. vacuna. Con COVID no se sabe hasta que dicen las alertas, pero hay que trabajarlo seis meses antes de, y, de que eso pase, ¿no? ¿Y es solamente para Argentina esta vacuna? O? Ahora se aprobó en Argentina, se sí. están presentando los los dosieres en otros países de la región, uh -huh. eh, pero ahora lo, lo que se aprobó y lo que. Es, Además, los tiempos, ¿no? O sea, se aprobó el año pasado, pero después tiene que aprobar el primer lote de producción claro. y eso demoró tres meses, entonces también... Todo es eh, lento. Claro, todo lo que, para contarle a la gente que si bien le parece que demoramos o que tardamos, la verdad que esto fue una popella para la Argentina en el sentido de mover toda esa gente. Cada vez que abríamos una puerta del fase 1 nos decían, ah, nunca se hizo un fase 1 en Argentina. Yo decía... Puede ser, todo era la primera vez mm. Y bueno, ojalá que ahora estos caminos Ahora, o es sea, eh, eh, vacuna, perdón, Fede no. eh, ¿Vacunas de este tipo, si una vacuna de producción nacional? ¿Tiene Argentina? ¿Estados Unidos, por supuesto? Sí ¿Quién más? ¿Alguien más en Latinoamérica? Eh, bueno, Brasil Bueno, Cuba Sí, bueno, Cuba lo hizo, Cuba claro. lo hizo Porque Cuba. tenía toda la experiencia anterior sí, señor. Eh, México probó una eh, México. hace poquito Pero la, la de México es también una colaboración con Estados Unidos La tecnología la desarrolló Estados Unidos Y ellos hicieron los ensayos clínicos eh, de Latinoamérica no, solo y Cuba. Y no mucho de, más. Eh, uh -huh. Solo Cuba y Estados Unidos. De América, total, Estados Unidos y... Eh, y Argentina. Eh, Argentina, eh, sí. Argentina y Cuba eh, sería. Y, ¿Y, y México con poquito. Estados Unidos. Sí. Está muy bien. No, yo te preguntaba fuera de micrófono eh, cuán inhabitual o habitual es la producción de vacunas íntegramente en Argentina. Digo, porque se está hablando mucho de esta, obviamente porque se trata de una vacuna contra el COVID, con todo lo que se vivió, pero digo, eh, digo teniendo en cuenta que es un país... Que tiene un cronograma de vacunación bastante robusto, digo, eh, no es, pareciera que no es común que pasara esto. Claro, sí. Eh, como que la pandemia nos hizo, o sea, nos hizo reflexionar, me parece, desde muchos puntos de vista, en todo caso, desde pensar la salud pública, desde pensar eh, los desarrollos, de pensar qué cosas podríamos haber hecho antes, me parece que fue muchas cosas. Capacidad instalada de, teníamos de muchas cosas, recursos humanos teníamos. O sea, lo que yo siempre digo que me impresionaba era, yo veía a los médicos argentinos, los médicos clínicos probando las vacunas del mundo. Veía que teníamos industria farmacéutica excelente que pro, pro, producía alguna de las partes de las vacunas del mundo. Veía que teníamos una entidad regulatoria, que teníamos ciencia y tecnología, pero no habíamos unido nunca... Claro, todo el proceso. Todo ese proceso. Me dio que ahí tuvimos la necesidad de decir, no podemos quedarnos esperando... Claro. Y ahora sigue habiendo otros proyectos de nosotros, podríamos estar preparados. O sea, hay un montón de cosas que nosotros, teniendo toda esta red que tenemos, de estos 600 profesionales argentinos, privados y públicos que participaron en este proyecto, que ante una nueva, si tuviéramos financiamiento, podríamos participar en nuevos proyectos. Tengo una pregunta. Esto que, que en definitiva, para el laboratorio le va a dar un rédito comercial, que está bien, porque hizo la apuesta, puso toda la estructura. ¿Al Estado le, le devuelve algo Sí, sí, no? sí. Tiene, hay un convenio que se devuelven regalías por las ventas al CONICET y la Universidad de San Martín. Perfecto. Sí, 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 no, sí. digo, porque esta, ¿sabes por qué trato? Yo yo lo sabía eso, pero trato de romper con esta lógica de que eh, el Estado no tiene que generar nada porque no tiene beneficio. Primero hay un beneficio central que es a la población. Sí, primero nosotros de todo, trabajamos ¿no? para eso también. Es que me encantó poder trabajar para un proyecto que. de esta naturaleza, que se sí, ve sí. que tiene tanto impacto en la salud pública. Eh, ¿Dónde estudiaste? Eh, bueno, primaria, pública, secundaria en colegio público también, y la Universidad Mar de Mar del Plata y la, el doctorado en la UBA. El doctorado en la UBA, sí, ¿El sí. producto de la educación pública. Sí. Bueno, científica del CONICET. Eh, y esta, este, este producto que de pronto va a aliviar a muchísima gente, la verdad que es un orgullo eh, para la Argentina. Felicitaciones. Bueno, gracias. Yo siempre... Eh, los escucho toda la radio, más sobre toda la mañana tempranito o a la tarde no, no cuando vuelvo. No se aguantas, pero... sigo yo. No se no, 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 aguantas un poco. Gracias o sea... por acompañarnos siempre. No, por, es muy decir valioso. Y la gente que... que no tenga miedo de vacunarse o de que piense que hay que vacunarse, que no baje las tasas de vacunación, los chicos, los grandes, y esta vacuna está pensada en un sentido de pensado para la pospandemia, porque no tenés, o sea, nadie, casi nadie tuvo ni dolor, ni deja de trabajar, ni el menos del 1% tuvo fiebre, digamos, tiene Bajísimos. Eh, eh, o Y sea, es inocua prácticamente. Claro, esa, pero yo me la di hace poco. Y sí. Se pones un poquito del dolor en el brazo un ratito y después eh, a seguir no, la vida. ¿Hay la... algún momento específico el año en donde se, se tenga que aplicar? La, ¿Alguien esa pregunta, está bueno. Las personas no. La diferencia de, 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 de COVID con gripe es que no es estacional. Te tener, hay, hay picos, lo que se ve de COVID es que puede haber dos picos al año. Pero sí la gente se le recomienda que cuando pasó un año eh, te des la vacuna. O sea, más de un año no esperar. Uh -huh. eh, ¿Dónde te das la vacuna? En principio ya está accesible en. en Ahora en la, todas las farmacias. En farmacias Y está. en vacunatorios, por ejemplo, como vacunar, está. ¿Y te podés vacunar eh, con las dos? No ah, sé, gripe y ¿Gripe y COVID el mismo día. Sí, sí. No pasa absolutamente no pasa nada. nada. Está perfecto, sí. No, porque ya que está, aprovechás. Si sí, que que eso sería la ideal. La verdad que nosotros pensamos en la 2025, eso, si entra en el calendario, que la gente se dé las dos vacunas y. Perfecto. Perdón, y una pregunta Pava también. Eh, ¿Tengo que ir con receta al médico o me puedo presentar directamente y me lo aplican? Eh, me parece que los adultos, sí, creo que es, es sin receta. Hay que ver los lugares, las farmacias solo, no lo sé exacto, vacunar, me parece que no necesita, pero las farmacias puede ser que sí. Eso bueno, si, si lo quiere, averiguamos, lo si contamos. Antes ante de la una lo contamos, ah, entonces. Sí, sí. ¿eh? Es verdad. Para saber exactamente si podés ir presentarte y decirme quiero. La de la gripe, sí, te presentás y te vacunás. Claro, si sos, si sos mayor de edad, sí, en cambio, si sos menor eh, o con, sos de riesgo, me parece que tenés que presentar el certificado. Bien, eh, Juliana Casataro, eh, reitero, investigadora argentina, una de las responsables de que tengamos la vacuna contra el COVID. ¿Tiene algún nombre? Bueno, se llamaba el proyecto Arbac Cecilia Grierson. Arbac Cecilia Grierson. Pero bueno, por cuestiones comerciales no puede tener el nombre de un apellido, la claro, vacuna comercialista. Es, que es la, la eh, ¿no? Una pionera de, 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 de la médica la, pionera, ¿no? Fue la primera médica, la primera mujer que se, se recibió de médica en Argentina. Así y después es. además fue, gestó la escuela de enfermeras. No, o sea, no, la historia no, una, de ella es hermosa. Una, una heroína. Pero ¿y entonces cómo se la pide? Arbac. Arbac. Sí. Arbac. En yes. realidad es la única vacuna COVID que hay en farmacias Exacto. y en vacunatorios. Exacto. Bien. Eh, qué lindo, qué lindo, ¿no? Saber que la ciencia argentina sigue funcionando a pesar de los pesares, ¿no? Y a pesar del descrédito. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. 899. Radio con vos. Somos los que fabricamos la tele que tenemos.